Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación, nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. ¡Cuidado por la izquierda! Thank you.
¡Vamos a la iglesia! ¡Tenemos que resistir allí! ¡Ese! ¡Las ventanas! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Están por todas partes! Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Use la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! ¡Les haremos replegarse hasta Berlín! Miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Thank you.
nos presionan y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra, fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo, y el mundo, la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas, los hastiados y los ingenuos, los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire, los fantasmas del desierto y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. La guerra se extendió por todo el mundo. Antiguos imperios y nuevos mundos, viejas costumbres y nuevas ideas. Toda la humanidad luchó por la libertad, la tradición, el patriotismo, el progreso, por conservar, por cambiar. Dios, 100 grandes ideas marcharon a la guerra que acabaría con todas las guerras. Y el mundo se tiñó de rojo.